Política. Ya que tenemos aquí a don Fernando Martínez Dalmao, no sé con qué cámara estoy, con esta, con esta estoy, eh, va, va a dar ahora mismo una exclusiva a don Fernando Martínez Dalmao. Atención a la exclusiva que va a dar, ahí nuestros compañeros, ahí lo tenemos, porque don Fernando Martínez Dalmao sabe el día que este infame gobierno va a dar los indultos. ¿Qué día eh, saldrá la chiqui, la señora Montero? a hablar como portavoz, como portavoza del gobierno, a decir que se le va a indultar a estos miserables. Pues según me comentan a mí, me han comentado y con, con gran sorpresa, pues entre el lunes y el miércoles, el martes. El martes se, este próximo, se procederá a sacar... Antes de la reunión con los eh, golpistas, los golpistas catalanes. A sacar a todos estos sacamantecas de la cárcel. Y que sigan tramando o que sigan incitando el golpe de Estado, según sus informes. De hecho, de hecho, el indicio es ese escrito que va a proponer el Consejo de Ministros para que se apruebe el Consejo de Ministros y para eh, meterlo, para que su majestad el rey, eh, obligar a su majestad el rey a ponerle en tela de juicio. Y está, lo, que, lo que están haciendo con el rey es poner en tela de juicio el Estado, el Estado español y nuestras leyes. Eso es lo que están haciendo realmente. Uh -huh. si, lo, si lo tengo que definir así. O sea, ellos han buscado. Como no hay una Se argumentación tomar contraria. ¿Tomar medidas ¿El Tribunal Supremo podría tomar medidas no para que el Reino firmara? Esto. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo porque si lo hacen con esta celeridad, que está preparado ese escrito, que ese escrito está preparado ya, y que eh, previa deliberación del Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo de Ministros, lo que sí tenemos muy claro. Es que todo lo que firme el rey, según el artículo 64 de la Constitución, el responsable es el Ministerio de Justicia. El responsable es el Ministerio de Justicia, aunque esté ratificado por el rey. Otra cosa es que nosotros tendríamos que pedir quien fuera, ¿eh? incluido el Tribunal Supremo, ¿eh? uh -huh. las eh, responsabilidades oportunas, las responsabilidades oportunas, a nuestro Gobierno lo primero de todo, al Ministro de Justicia, y desde luego, yo estoy de la tesis de don Roberto Centeno, yo soy el rey. Yo abdico y no firmo esto.